Lección número 4. Superando mi marca. ¿Cómo llego yo a ser un team leader? ¿Cómo me pongo yo en el radar de las personas que toman decisiones y que son de influencia? Pues muy sencillo, superando mi propia marca. ¿Cómo supero mi marca? 4 respuestas. Número 1, entrenando o estudiando más que los demás. Aquí tenemos el caso de Julio Diego González Campos, que fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid, fue el abogado que dirigió el equipo, es decir, el team leader de todo el conjunto de abogados que dirigió la defensa de Honduras en el juicio de La Haya en 1992. Este era un hombre que pasaba estudiando y se puso en el radar de muchísimas personas. El estudio, el entrenamiento, la capacitación va a hacer que superes tu marca y la de otras personas. Número 2. Intentando cosas nuevas y teniendo éxito. Un team leader debe tener la rara habilidad de inventar cosas nuevas y la dicha de tener éxito en todo aquello que emprende. Este fue Peter Dollara, un team leader. American Airlines lo trajo a Miami para que hiciera de American Airlines una compañía gigante. Y lo hizo. ¿Cómo? Haciendo cosas nuevas. En ese momento histórico era una compañía insignificante, pero la convirtió en una compañía con un tráfico aéreo de millones de seres humanos y la puso en el radar y ahora es la compañía más grande del planeta. Dollara jugó un papel muy importante porque tuvo esa habilidad de hacer cosas nuevas. Número 3, nunca perdiendo la ambición. El conformismo es el primer paso para el estancamiento y el retroceso en cualquier actividad de un team leader. Aquí tenemos el ejemplo de Joseph Prince, el pastor de la Iglesia de Nueva Creación en Singapur. Para el año 1990, este pastor fue electo por unanimidad y comenzó un ministerio con 150 personas. El día de hoy se reúnen 33,000 individuos, imagínese usted, por semana. ¿Cómo? Bueno, pues aquí tenemos a un team leader con ambición, un team leader que nunca ha perdido ese deseo de crecer, de lograr cosas más grandes. Y finalmente, reinventándome para mantener la vigencia. Así es como yo supero mi propia marca, reinventándome. Y aquí tengo el ejemplo de don Fernando Solares, quien era un gurú en temas motivacionales en Guatemala. Pero cuando este hombre acepta a Cristo, se pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Y tuvo que reinventarse. Y al hacerlo, pues es toda una personalidad y un personaje en el mundo eclesial, porque tuvo esa habilidad y la marca fue completamente superada. Entonces, ¿cómo yo me pongo en el radar de la gente que tiene autoridad o influencia? Pues superando mi propia marca. Número 1. Entrenando o capacitándome más que las otras personas. Número 2, intentando cosas nuevas y teniendo éxito. Número 3, nunca perdiendo la ambición. Y finalmente, reinventándome para no perder la vigencia.